bienvenidos a una edición más a 1000 kilómetros del mar. Mi nombre es Raúl Vega. Esta es la segunda edición en el mes de octubre y hoy, señoras y señores, pasa algo muy particular. Recorremos las calles de Filadelfia, literalmente las calles de Filadelfia, porque es Filadelfia y nosotros estamos sobre la calle y las vamos a recorrer, entonces recorremos las calles de Filadelfia. No nos encontramos ni con Bruce Springsteen ni con Tom Hanks. Lo que hicimos fue buscar la estatua de Rocky, que entrenaba en Filadelfia, y cómo no te vas a sacar foto con la estatua de Rocky. Decime si te vas a ir hasta ahí, no vas a hacer eso. Aparte de todo eso, Andrea Montanaro se encuentra con Chiche Corte en la costanera en un desfile de autos antiguos. Sabemos que Chiche es fanático de los autos antiguos y lo demuestra bastante en esta nota. Aparte de eso, tenemos la gracia de compartir El Ritual del Tereré, nombre de su nuevo disco, una nota con el señor Jaime Sacher. Señoras y señores, esta es la nota en el día de hoy. En el capítulo anterior, si es que usted sigue a 1000 kilómetros del mar, recorríamos la ciudad de Washington. En el capítulo de hoy vamos a recorrer la ciudad de Filadelfia. El equipo de 1000 kilómetros del mar fue a Filadelfia específicamente para un festival que ustedes vieron en episodios pasados. Pero obviamente recorrimos el resto de Filadelfia para conocer la ciudad de Rocky Balboa. Y después de otras cosas. Pero Rocky Balboa estuvo también ahí. Rocky. Filadelfia es apodada por las personas que viven ahí, para cualquiera que haya visitado, o sea nosotros, como Philly. Cualquiera, uno se refiere a Filadelfia como Philly. Y es una de las ciudades más grandes de los Estados Unidos. Pero ¿qué pasa? Históricamente pierde contra Nueva York, el lugar así de cosmopolito, y pierde contra Washington, el lugar de capital de los Estados Unidos. Aún así, Filadelfia es una de las ciudades más grandes de ese lugar y está en el puesto número 51 de ciudades más grandes del mundo. No voy en tren, voy en... No, mentira, vamos en tren. Estamos en Wilmington. Nuestro destino está cada vez más cerca. E inclusive los mismos taxis lo saben. Es el trayecto de taxi que estamos teniendo ahora mismo. Si queremos más cerca. Qué loco los taxis. Pero bueno, al día siguiente teníamos que salir a recorrer la ciudad. Y la ciudad la recorrimos en colectivo. Sí. ¿Por qué? Porque no las bancamos. Experiencia, como pudimos ver en el dato, bus, ¿ok? No es porque no tengamos para un taxi, sino porque realmente vamos a bajar en bus, vamos a Filadelfia, vamos a cubrir todo lo que es la ciudad de Filadelfia, estamos a unos 35 minutos, no es que no tengamos para un taxi, sino que queríamos ver qué onda acá para viajar con la gente, ¿verdad? De todo hay, de todo. El nombre de la ciudad, Filadelfia, tengo acá mi machete, de todos modos voy a tratar de no mirarlo. Significa la ciudad del amor, la ciudad del amor fraternal. ¿Por qué? Porque Filos es amor y porque Adelfos es hermano. Fue pensada así la ciudad porque querían que sea una ciudad de refugio de tolerancia religiosa. Más adelante van a conocer un personaje que realmente vive su fe. Lo van a conocer en un rato. Por lo pronto, más Filadelfia. Hoy, experiencia a 1000 kilómetros del mar, Club de Vehículos Antiguos del Paraguay. ¿Sí? Estamos en la costanera, hoy se va a hacer un desfile, pero antes del desfile vamos a hablar con los dueños de algunos autos antiguos y vamos a ver qué onda. ¡Hola! ¿Cómo están? ¿Qué estamos viendo acá? ¿El motor? ¿Qué auto es este? Un Ford 28. ¿Ya es tuyo? No, de una amiga. De una amiga. Ah, pero vos estás acá en representación. ¿Qué me puedes contar del auto? Un auto clásico, el cual anduvo mucho tiempo, tiene varios recorridos, hizo varios rallies de auto antiguo, se fue al Chaco, la zona de Filadelfia. Se hizo un ride prácticamente y ahora prácticamente ya no da para... ¿Para andar o para usar? Sí, por lo... Porque ya es incómodo. Pero solo por eso, el auto funciona perfectamente. ¿Por qué es incómodo? El espacio es chico,
Y cansa, tenemos experiencia del rally anterior del Chaco, que hizo mucho frío y entró el frío por todos lados. Oh, no tiene calefacción entonces. No tiene. Bueno, ¿tu nombre? Adrián Cáceres. Adrián Cáceres, muchísimas gracias, Adrián. Okay, vamos a pasar a ver más autillos. Ok, gracias. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Todo bien. ¿Tu nombre? Manuel Omanis. ¿Este es tu auto? Sí, este es ¿sí? Mi Fiat, perdón. Tu Fiat, ok. Sí. ¿Qué modelo es? Es un Spider del 82. Uh-huh. Lo terminamos de restaurar hace muy poco, ¿verdad? Lo importamos, ¿verdad? De Estados Unidos. Sinceramente, su debut en estos desfiles, porque realmente, como recién se terminó, no. Todavía no salió a la superficie. Lo usé solamente para mi boda hace poco. Ah, ya. ¿Cuál es la historia del auto? O sea, ¿por qué decidiste traer el auto de Estados Unidos? Para restaurar, para tenerlo, un auto muy lindo, un Pininfarina, un auto que es un emblema de la Fiat, de los descapotables sobre todo, y de los autos italianos. Un auto sencillo, no muy costoso, pero bastante lindo, con lindas terminaciones, y sobre todo por el diseñador que es Pininfarina, que es un monstruo del diseño del auto italiano. ¿Y cuánto tiempo más o menos llevó su restauración? Cuestión de 6 meses, no fue mucho, fue pintarlo de vuelta, cambiarle algunos tapizados, mecánicamente estaba bien. Eso quería preguntar, no sé si existe todavía, o sea, gente que maneja de repente cómo funcionan estos autos. Sí, más. Sí, sí, no, son una mecánica muy sencilla, no tiene nada complicado. ¿Fue más tipo superficial el arreglo? Sí, así mismo. ¿Tiene nombre? No tiene realidad. Tenías que ponerle un nombre. Un auto como te digo, me encariñé muy poco, fue hace muy poco comenzamos con este proyecto, y con mi papá, que nos dedicamos a restaurar como hobby y negocio a la vez, ¿verdad? Muy poca bola todavía le di, pero es muy lindo y espero que se luzca. Ya. Antes de que termine el evento, tenés que ponerle nombre. El Fitito. El Fitito, ahí está, el Fitito. ¿Vos, tu guitarra dónde dejaste? En la prueba de sonido. Mentira. Va, no tenés que traer, Jaime. A capela vamos, a capela. Son las, espérate, digo. En 45 minutos arranca el programa conocido como A Mil Kilómetros del Mar en Radio Urbana, y hoy nos va a acompañar Jaime Sacher, que acaba de estrenar un disco. Mirá dónde nos vamos a pasear. Este qué nivel, video, qué nivel, me encanta. ¿Pero cuál es tu chica? ¿Quién tiene? Mi chica tiene un C3. 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 Funciona lindo. Funciona. El C3. Chupa un poquito menos de una moto. Que una Kenton. Vamos a dar una vuelta, vamos a hablar acerca del disco nuevo, un disco que se llama El Ritual del Tereré. Lástima no trajimos termo, pero bueno, vamos a qué pasa. Ahí estamos. ¿Vamos a probar? Abrí vos, Jaime. Abrí vos. ¿Qué tal, Jaime? Súper bien, ya. Tengo la satisfacción con los músicos también de que por fin sacamos un disco después de mucho tiempo, ¿verdad? Sí. Pero el premio de eso, de haber esperado de repente, es que tenemos un disco que no, nosotros mismos nos pasamos escuchando. Y ahora abordamos un ritual del tereré. Vamos, juntitos podemos ir escuchando tranquilo. Yo ya escuché el disco, Jaime. Yo ya escuché. Y tu trabajo es filmar, Jaime. Aparte tenemos acá. Y vos te vas filmando, haces lo que vos quieras. Estás editando ya un bohemio urbana. Yo escuché ya todo el disco antes que ir diciéndole a la gente, ¿verdad? Vamos a ir escuchando. Mucha salsa en el disco. Sí, realmente los ritmos tropicales latinoamericanos los siembra una influencia que sí queremos dejar plasmado, ¿verdad?, en nuestro rock. La banda en sí sería una banda de rock por la actitud misma, sí, que ella viene llevando. La actitud rockera que tomamos es la de querer reivindicar la idiosincrasia latinoamericana, sí, como la de Paraguay, sí, o también más ambiciosamente la de Pacaraí. Esto es un reflejo, una fotografía de lo que somos auténticamente. El disco se parece muchísimo a nosotros, o sea que la gente que llegue a escuchar el disco va a poder nosotros, conocernos. Cuando decís nosotros te referís a Bohemia Urbana, a Ipacaraí. A Ipacaraí, ¿no? También, sí, a Ipacaraí también. ¿Cómo y por qué? Bueno, vos decís, tardaron mucho en sacar el disco, están contentos, lo escuchan todo el día, eso da gusto también. Existe el mal de barco con las canciones. Totalmente. Con las canciones de uno, ¿verdad? Llegan a este concepto que ya llega al ritual del tereré, ¿verdad? ¿Cuál es el detrás?
de eso, es canciones que nos podemos pasar entre todos, que se comparten. Y bajaste bien ahí con eso, Jaime. Y yo creo que sí, el ritual del tereré es un brebaje, es un tereré preparado con 13 canciones, laica por Hanosa.